Bueno chicos, pues antes de dejarles con el vídeo de Pokémon Café Mix, que hoy, bueno, ya hice spoiler en el título seguramente, y verán que habré conseguido Scorbunny, así que antes de dejarles de cómo lo conseguí, ya saben que si les gusta este tipo de contenido, si les gusta Pokémon en general, se pueden suscribir a este canal de YouTube, ¿vale? Que no cuesta absolutamente nada, es darle un botoncito, y también si les gustan los vídeos, pues dejar un grandísimo like, ¿vale? Es una gran ayuda para el creador de contenido, que en este caso soy yo, porque me ayuda a crecer y que mi esfuerzo sea valorado de alguna forma, ¿vale? Así que si les gusta el contenido o lo que sea y lo valoran ustedes también como yo, pues ya saben que pueden dejar un grandísimo like y una suscripción. No me enrollo más y les dejo con el vídeo. ¡Venga! ¡Chao! Y si no lo hacen por mí, lo pueden hacer o por Pikachu o por Zoroark, ¿vale? Que bueno, que seguramente que lo hacen mejor que yo en el tema de hacer vídeos. Aparte que no fallan en ningún vídeo, siempre están ahí atrás. No lo entiendo. ¿Qué pasó, Zoroark? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Pokémon Café Mix. Bueno, ya saben que en el día de ayer nos quedamos solamente a una comanda de hacer a Scorbunny. ¿Qué pasa? Que este vídeo, el de ahora, lo estoy grabando justo después del de ayer, porque me acabo de dar cuenta de una cosa, y es que si aprieto en esta campana puedo rescatar la comanda de Scorbunny, que da 2 estrellas y hace que podamos conseguir a este nuevo personaje de evento. Así que hoy mismo vamos a conseguir a Scorbunny para nuestra cafetería y obviamente seguramente lo usaremos, ¿vale? Así que vamos a preparar el plato del Scorbunny, no vaya a ser que al hacer otra comanda se vaya o lo que sea. Así que vamos para allá, chicos, se viene, tenemos a Slurpuff puesto y vamos a comenzar el vídeo consiguiendo a Scorbunny, que es lo que todo el mundo quiere. Lo que todo el mundo quiere de esta serie es que consiguiera Scorbunny. Pues aquí está Scorbunny, chicos. Vale, esta misión la hice yo una vez, creo. Pero bueno, ya saben que el truco está en que no baje mucho lo de arriba. Si baja mucho lo de arriba, estamos F. Porque si baja mucho lo de arriba, no podemos hacer el tema de romper, ¿vale? Porque ya saben que la idea es romper cuanto más, mejor, ¿vale? Así que vamos para allá. Slurpuff que hace kaboom. Y rompe bastante, rompe bastante, rompe bastante, rompe bastante. Vale. Vamos a coger Charmanders. Vale. Voy a coger Slurpuff, porque me va a dar el de ataque ya. ¿Vale? Y vamos a hacer así. Y hago ¡Kapum! ¿Vale? Y rompemos nuevamente más cositas. No queda nada, ¿eh? No queda nada. Vamos a conseguirlo de calle, chicos. Lo vamos a conseguir como Giovanni que me llamo. Lo vamos a conseguir, ¿eh? Pero vamos, de cajón. Es más, voy a hacer así. Y voy a quitarme estos 3 ya de golpe, ¿vale? Porque así solamente me quedarían 1. Y espérate. ¡Ojo! ¡Ojo! Que me queda solamente 1, chicos. Me queda solamente 1, así que vamos a hacer así. Y Slurpuff va a ser que nuestro Scorbunny se una al equipo. Ahí está, misión pasada. Scorbunny que está bastante contento. Nos dan 2 estrellas por él y supongo que llegará a 5. Ahí está, 2 estrellitas. Scorbunny consigue la afinidad máxima y se va a unir al equipo. Gracias a tu gran trabajo, la afinidad con Scorbunny ha aumentado. ¿Tú también quieres ayudarnos en la cafetería, Scorbunny? Vale, chicos, pues qué te voy a decir, cuanto más mejor. ¿Qué te parece, Yobi? Dejamos que trabaje con nosotros. Obviamente, voy a aprovechar para quitarme la cámara de aquí para hacer la miniatura. Ya saben que yo siempre suelo hacer la miniatura de esta forma, en el caso de que vea que el vídeo lo subiera. Así que nada, quito esto, ¿vale? Ya tendría para la miniatura. Y no sé si haré esta de miniatura o haré esta, porque esta también es épica, ¿sabes? Esta, chicos. No sé para qué pongo la otra, si esta es mejor, ¿vale? Esta va a ser la miniatura del vídeo, ¿vale? La miniatura del vídeo va a ser esta. Creo que va a gustar bastante. Creo que va a gustar bastante. Así que ya está, chicos. Tenemos al pequeño Scorbunny que se acaba la fiesta justo cuando se une al equipo. Así que perfecto. Me alegra que os haya gustado. Espero que volváis a visitarnos. Sí, obviamente, que vengan, ¿eh? Que vengan. Y nada, chicos, ya tenemos ya para conseguir a Scorbunny. Bueno, podemos seguir subiéndole la afinidad y demás. Así que perfecto. Vamos a abrir aquí que nos dan un par de habilidades que nunca vienen mal. Y bien. Por cierto, ya solucioné el tema de que a veces se iba la pantalla, se iba a veces. Y ya la solucioné, ¿vale? Ya la solucioné. Espérate un momento. ¿Este tío qué hace? Retíralo de su izquierda. ¿Scorbunny? Retira lo que hay a su izquierda. Nombrar a encargado, chicos. Vamos a usar Scorbunny, ¿no? Ya que hace lo mismo que Mincino. Vamos a nombrar a Scorbunny encargado, ¿eh? Vamos a jugar con Scorbunny. Os lo dejo para el siguiente vídeo. Podría estar guay seguir la serie en el siguiente vídeo, ¿no? En este conseguimos a Scorbunny
Y en el siguiente vídeo lo usamos. Sí. Me parece justo. Si quieren ver a Corbuni en acción, en mi cuenta, pues ya saben, tienen que suscribirse al canal. Suscríbanse al canal y lo verán, ¿vale? Suscríbanse al canal y lo verán. Es súper fácil, ¿no? Muy fácil. Vale, aquí, ¿qué es lo que más renta quitar? Esto. ¿Y por qué dice? ¿Por qué quitas eso? Ya verás por qué. Porque no cae nada. Y es muy importante que no caiga nada. Muy importante, chicos. Muy importante, vale. ¡No! De verdad, esto me da mucho coraje, tío. De verdad que eso me da un coraje tremendo, tío. Vale, ahora voy a quitar esto. O esto. Voy a quitar esto de arriba. Y dirás, ¿por qué? Porque quiero. El de arriba, el... Madre mía, es un fleje. Es un fleje. Pues si perdí aquel movimiento, lo digo clara. Vale, quito tres aquí, las tres filas estas. Las quito. Vale. Bien, creo que se puede hacer de todas maneras, Creo que se puede hacer de todas maneras. Si hago aquí así, se puede hacer porque tengo un montón, así que... Madre mía, ¿en serio que no me han dado...? Obviamente no voy a gastar porque el problema fue que no... El problema fue que un movimiento hizo lo que le dio la gana y claro, no puedo hacer nada, ¿vale? Así que nada, vamos a hacer así. Vale, hay un truco que me acabo de dar cuenta. Y es que creo que es mejor atacar de derecha a izquierda, es decir, hacer esto, ¿vale? Y dirán, ¿por qué? Digo, porque... Pues no es mejor, no lo hagan. No lo hagan, chicos, no es mejor. Vale, vamos a quitar esto. Que creo... Aquí ahora estoy ahorrando más tiempo, ¿vale? Antes no lo estaba haciendo tan bien, pero ahora sí. Porque estoy quitando más de los que antes. Así que nada, vale. ¿Vale? Ahora aquí hago así. ¿Vale? Quito esto. ¿Vale? En teoría ya no tienen que salir más. Y ya estaría. Ya estaría. Ahora hay que hacer así. Es que el problema es que los... No se rompe esto. ¿Vale? Creo que va a ser más rentable hacer esto así. Y ahora no la puedo cagar en una cosa. Creo que si activo este mejor. No me jodas. ¡No me estés jodiendo! ¡No me jodas! ¡Qué tonto! No, no quería canjearlo. No quería canjearlo, no. No quería canjearlo, No quería canjearlo, pero bueno. Lo canjeé sin querer. Lo canjeé sin... Quería reintentar porque tenía muchas vidas. No quería canjear. Acabo de perder un montón de monedas, tío. Bueno, me da 110 al menos. Me da 110 al menos, ¿vale? Vamos a mirar lo positivo. Me da 110. Buah, pero perdí fleje bellotas. Todas sus recetas son un éxito rotundo. Yo había encargado algo que nos permitirá ampliar la carta, vas a ver. Vale. Novedades, bote de nubes. Vale, vamos a poder hacer un nuevo plato que es como... Era un... Un Litwick. Litwick es el Pokémon que es como... Es fantasma como una, con forma de vela. Hola Pikachu, ¿qué tal? Vale. Pues nada, tenemos a Corbuni nuevamente, así que vamos a hacer un plato. Vale, vamos a coger Charmander. Y parece ser que Corbuni quiere el nuevo plato. Sigamos para allá. Parece ser que aunque haya un cliente especial, si te toca hacer algo, lo vas a hacer. Forma una cadena para que toque el bote cuando esté abierto para sacar la nube. Ten cuidado porque no tendrá efecto si esté cerrado. Vale. Ahora que está cerrado. Ahora está cerrado. Esto tiene pinta de ser más complicado. Esto, vale, estaba abierto de la otra forma. Es que claro, no estoy acostumbrado a verlo, lógicamente. Creo que ahí está bien, ¿vale? Vamos a quitar bastante, al fin y al cabo, así que... Bueno, de todas maneras no creo que sea tan complicado. Al ser la primera vez que se juega, no creo que sea tan complicado, así que nada, vamos a intentar unirlos todos en un lado. Y ya estaría, ¿vale? Y ya estaría, vale. Vamos a coger aquí que dan 4 de golpe.
Aunque creo que aquí es mejor hacer cadena antes que usar estas cosas, ¿eh? Creo que es mejor hacer cadena, ahora lo probamos, ¿vale? Pero creo que contra estas cosas, lo mejor es hacer cadena, chicos. Hagan cadena, ¿vale? Porque creo que pueden tocar todo de golpe. Mira, por ejemplo, son tres, ¿no? Bueno, son cuatro, pero mira, atentos, ¿eh? Atentos. Vale, yo creo que haciendo así. Vale, es mejor hacer cadena, ¿vale? Contra estas cosas, cuando las tengan abiertas, hagan cadena. Olvídense de estar tirando destrezas, como hice yo, porque va a ser mejor. Madre mía, Corbuni, de aquí a que suba, de aquí a que suba me pueden dar las uvas, ¿eh? Me pueden dar las uvas, pero fuerte. Vale, sigo sin combinar destreza. Deberíamos hacer la misión esa de combinar destrezas ya, ¿eh? Seguramente ya para el siguiente vídeo, dedico un vídeo solamente para eso. Vale, no sé cuántos puntos. Y bueno, parece ser que va a ser un poquito complicado. Odio mucho el tema de... Vale, aquí sí voy a... Aquí sí, en este nivel utilice las destrezas, ¿vale? En este nivel utilice las destrezas, ¿vale? Y dirán, ¿por qué? Digo, ya lo verán. Para no sacar los tomates, porque como saquen los tomates están en la mierda. Vale, aquí se hace así. Se hace... Se hace así y se quitan tres de golpe, ¿vale? Lo tengo para ir bajando. Y bueno, ahora lo bueno es que varios se hicieron. Es decir, aquí yo sí metería aquí, metería las manos, ¿eh? Porque quita bastante y los tomates van a seguir bajando, así que... Lo importante es que los tomates no salgan. Como los tomates salgan, están en la mierda. Vale, lo bueno es que va a tirar otro para arriba, así que... Maravilloso. ¿Vale? Me quedan solamente dos. Me quedan solamente dos. Tres que diga, vale. Vale. Maravilloso. Ahora sí me quedan dos. Pero el tema es que vamos a coger Squirtle. Vamos a coger Squirtle para que baje todo. Vale. Vale. Creo que ya caen ya, ¿eh? Vale, no caen, pero bueno. Es cuestión de hacer solamente... Creo que haciendo así, ya caen todos. Vale. Bien, chicos, vale. 5 movimientos que nos sobran, te digo, tenemos que recuperar todas las bellotas que hemos perdido. Porque la verdad es que estuvimos un poco... Estuvimos en lo alto, pero ahora estamos bajando bastantes bellotas. Así que hay que recuperar sin intentar resetear tantas vidas. Vale, conseguimos esos 6.500, hay que llegar otra vez a 7.000, que sería lo importante. Y punto, ¿vale? En teoría no puedo invitar a más nadie ahora mismo. Vale, porque ya he invitado y tal. Así que nada, vamos a seguir cocinando. Vamos a conseguir a Togepi. Y vamos a hacer un plato con nuestro Togepi, ¿vale? A ver, ¿por qué dicen que hay que usar a Togepi? Cadena, por las cadenas. Vale, pues no voy a coger Togepi en ningún momento, ¿vale? Irán, ¿pero por qué no? ¿Por qué no? No renta. Vale, la miel es jodelona. La miel es muy jodelona. Madre mía, según lo que estoy viendo, tío. Ahí ha quitado toda la miel, vale. Quería quitar la miel de golpe, así que bien. Voy a coger Pikachu ahora. Vale. Vale. Sigo sin coger Mincino, ¿vale? No cojan Mincino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Uf. Es que son exactos, ¿sabes? Es que eran muy exactos, así que por eso me daba miedo. Vale, y chicos, aquí hay que hacer así. Y a ver en qué lo convierte. Togepi. No voy a usar Togepi aún, ¿vale? No voy a usar Togepi, voy a romper esto. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Me cago en todo. Acabo de hacer un movimiento ahí muy torpe. Muy tonto, la verdad. Vale, chicos. Ya hemos hecho cadena 25. Así que nada, yo creo que para conseguir los últimos puntos lo mejor va a ser hacer así. ¿Vale? Lo mejor es esto y hacer esto. Porque vamos a hacer un montón de puntos y ya estaría. Vale, la cagué porque toqué un Squirtle. No sé si, bueno, seguramente a lo mejor lo he editado perfecto para que lo vean. Pero toqué una Squirtle cuando no debería tocarlo y la cagué.
y la cagué, ¿vale? Hice así, plop, y moví un Squirtle por la cara. Es decir, no hice nada con el Squirtle. No hice absolutamente nada con el Squirtle. Ahora vamos a ir con mi sino, ¿vale? Esto se basa en hacer recetas y ir avanzando. Vamos por la comanda 54 ya. Poca broma. Vale, hay que conseguir azúcar y lo de arriba. Vale, voy a ir cascando el azúcar porque tampoco es que quiera yo... Uf, la derecha. La derecha la ha jodido, ¿vale? Así que vamos a ir para la derecha. Dirán, ¿por qué? Porque mi encino... Es que romper esto, tío. Uf, la ley de la gravedad esa chunga, ¿eh? La ley de la gravedad chunga. Es que claro, es que no puedo hacer nada, ¿vale? Y dirán, ¿por qué? Porque mira, por la derecha yo puedo hacer así. Y es más fácil, ¿sabes? Ya cae todo. Bastante fácil, ¿vale? Pero por la izquierda, la derecha es el problema. Pero claro. Es súper chungo, loco. Es súper chungo, ¿eh? Es súper chungo. Voy a romper aquí. Vale, aquí quitamos bastante ya. Vale, vale, vale. Buen movimiento, ¿eh? Buen movimiento. Quedan los cuatro de ahí solo. Espérate. Me quito tres. No está mal. Y lo ideal sería coger mi encino para que me den el movimiento rápido. Ven aquí. Vale, ya estaría. Ya estaría. ¡Bien! ¡Bien! ¡Genial! ¡Go! ¡Maravilloso! Vale, 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 vale. Bien, bien, bien. Buena. Buena, minuto 16 de vídeo. Y bueno, la cafetería es la comidilla del lugar. Yo he colocado decoración nueva para que traiga más Pokémon. Venga, va. ¿Qué me pones? ¿Qué me pones? Me pones un bebedero de Starly, ¿no? Entonces ahora no hay ni Starly. Queda que ni limitado a la terraza. Los pájaros Pokémon les va a flipar. A los Pokémon pájaros. Pokémon voladores de toda la vida. Crack. Mira, mira aquí, Starly. Vale. Vamos a coger. Vale, ojo que Eevee puede subir ya, ¿eh? Puede subir ya. Tomates, tío, qué asco. Y esto. Creo que son las dos peores cosas que me pueden poner, sinceramente. Las dos peores cosas. Vale, cogí par de ahí, que no viene mal. Vale, y vamos a coger todo ya. Por favor, no me hagas el feo, no me hagas el feo. Vale, quitamos todo esto. Vale. Dale. Dale. Toque pie. Vamos a ir tirando los tomates para abajo porque... ¡Es que no baja los tomates! Bajo uno, bajo uno, bajo uno. Dale, vamos a hacer una cosa aquí porque si no. Joder, el tomate ese. Vale, vale, vale. Tenemos todos los tomates abajo. ¡No! ¡Falta uno! Vale, ahora sí, ¿no? Sí. Está jodido esto. Está muy jodido este, chicos, ¿eh? Está muy jodido, sinceramente. Uf, pinta muy mal este. Vale, cae el tomate bien. Vale. Parece ser que lo único que hay que hacer es coger Snubbull. Y empezar a girar así, 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 así. Vale. Voy a hacerlo girando, ¿vale? Menos mal, tío. Estos niveles para mí son los más difíciles. Sinceramente, los de los tomates son muy especialitos, ¿sabes? Para mí, te lo juro, los odio. Los odio, vale, y si queda a una estrella solo para mejorarlo. Todas tus recetas son un éxito rotundo, yo vi. He encargado algo que nos permita más. Queso. Vitrina quesera. ¿Y qué Pokémon va a venir ahora?
El queso no me trae genial para hornear pizzas deliciosas. ¿Pizzas? Pizzas. 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 Vale. Comemos Snubbull otra vez, porque bueno, con Snubbull va Snubbull. De toda la vida. Snubbull va Snubbull. Vale. Creo que es el último, ¿eh? Forma tres cadenas para que toquen el queso o usen el estrés para romperlo. Tres cadenas, vale. El queso es lo de abajo, vale, vale. Creo que ya cae todo. Se me es un poco feo esto, ¿eh? ¡Me cago en los tomates y en todo lo cagable! Tío, los tomates de verdad son un asco. ¡Los tomates son un asco! ¡Son un asco, tío! ¿Viste cómo se quedó? ¡Oh, qué buena pinta tiene esto, eh! ¿Y estos son pizzas? ¿Y eso es una pizza? Pues ya miras tú de dónde compras tú esa pizza. Vale, chicos, pues ya estaría de vídeo, ¿no? Vale, viene Starly. Lo vamos a dejar ahí, ¿vale? El Starly lo vamos a dejar para mañana. Yo creo que ha sido un buen vídeo donde hemos conseguido a nuestro amigo de los niños. ¿Dónde está? Nuestro amigo Scorbunny. Así que nada, chicos, dejamos el vídeo por aquí. Ya saben, pueden dejar un grandísimo like, comentario y suscribirse al canal si no lo están. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Pokémon Café o lo que sea que subo, ¿vale? Venga, chicos, nos vemos. ¡Chao!